Sí, es un torno CNC, que CNC significa control numérico computarizado, generalmente de estas máquinas que son herramientas. Este tipo de control se lleva a cabo a través de una computadora, que lo podemos ver acá, que se realiza una serie de códigos, y en esa serie de códigos la máquina lo comprende y va realizando piezas en forma de esto, o como podemos ver allá también. Y ahí la máquina está en funcionamiento. O sea que antes de esto, lo que antes se hacía manual, ahora lo hace todo en la computadora. Claro, se lo puede realizar en la computadora o en el tablero que tenemos acá en el torno. Y usted, bueno, ¿ustedes han hecho algún tipo de trabajo ya? Estamos vendiendo estos llaveros, que es para colaborar con el colegio, para volver a comprar herramientas, material. Como nosotros somos nuevos en esto, generalmente siempre rompemos, gastamos y hay que volver a comprar. Pero hacen cosas bastante lindas, ¿no? Sí. Y bueno, es llavero, piezas de ajedrez, piezas mecánicas también. Este es un probador de LED frutal que se conecta y la corriente circula por la fruta y la fruta tiene ácido. Ácido que hace que los LEDs prendan. Pues esto es para demostrar que la fruta es conductora, ¿no? Sí, también se puede probar con un poco. O sea, ahí, y prende. ¿Después esa fruta se puede comer o ya no? Y no sé, depende de qué. Bueno, para ahora usted lo que están haciendo es demostrando que lo que tiene adentro como jugo es conductor. Sí. Y no tiene que estar mucho tiempo conectado porque se calienta y se pueden quemar los LED, que es de 1 voltio a 12 voltios que se pueden poner ahí. Para probar nomás, ¿qué otra cosa hacen aquí? Y también hacemos circuitos que son cargadores, también tenemos circuitos muy integrados. Si vos estás en condiciones, por ejemplo, de solucionar un problema en tu casa, digamos, básico, ¿no? Sí, sí. Ya. ¿Te gusta esto? Porque por allí la mujer es menos común. Sí, es muy bonito aprender esto. ¿Por qué año estás ya? Cuarto.